Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan en tu programa Acontecer Médico, que esta tarde estamos en vivo y a todo color en Guadalajara y para el resto del país y a través de YouTube y a través de lo que es nuestro portal y sobre todo internet www.8tv.com. Ahí nos pueden ver en cualquier parte del mundo. Bueno, esta tarde estamos haciendo un programa muy especial. ¿Por qué es especial? Porque para nosotros como Acontecer Médico se marca una nueva etapa en el sentido de que vamos a implementar ciertas acciones sobre una de las enfermedades más catastróficas que se tienen y que están abatiendo a la humanidad, y que es justamente el cáncer. Para que vean, es que mucho se habla de cáncer y se ha hablado de cáncer en mujeres, y quisimos especialmente en este programa arrancar con cáncer en el hombre, que muy poco se habla. Está bien que se hable de mujeres, pero también el hombre padece de cáncer, y el más frecuente, el cáncer de próstata, que las cifras también no son nada halagüeñas. En 2008 el cáncer de próstata ya se colocó como el tipo de cáncer de mayor prevalencia en nuestro país, y siendo la edad de los mayores de 65 años la edad en la que más se afecta el hombre, mucho por la desidia de que no se hace sus exámenes a tiempo, y oportunamente hay que detectarlo, hay que diagnosticarlo y por supuesto abordarlo. Se ha incrementado aquí en Jalisco específicamente en un 600% la incidencia de cáncer, el cáncer de próstata específicamente. Cáncer de próstata aquí en Jalisco desde 1990 a la fecha, más del 600%. Es realmente algo muy alarmante, y sobre todo que los estados en donde más se está presentando adenocarcinoma, que es el tumor más frecuente, es en Jalisco, Veracruz y Ciudad de México. Es por esto que en esta ocasión queremos arrancar nuestra campaña contra el cáncer a través de lo que es el cáncer de próstata. Para esto, bueno, qué mejor que es el médico del hombre, así se llama, el urólogo, que en esta tarde nos acompaña, y le doy la más cordial bienvenida al doctor Vicente García Torres, urólogo de especialidad, y muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Perfecto. Y por otro lado, una gran herramienta que es la imagenología y los rayos X, en ese sentido, que van a ver qué importante es, como nunca antes lo había sido. Y para ello le doy la más cordial bienvenida al doctor Carlos Guerrero Gámez. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Tú eres el jefe del área de imagenología y radiología del Hospital Country 2000. Así es, estamos a sus órdenes. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Perfecto. Bien, y en este programa especialmente queremos también decirles que todas aquellas personas, hombres o si nos están viendo mujeres, sus hijos, sus esposos, no se han hecho un chequeo de su próstata, este es el momento de hacerlo, ya que el Hospital Country 2000 nos ofrece una gran promoción esta tarde, que es justamente, que es por el Día del Padre, por supuesto, pero esto pretendemos hacerlo permanentemente. Es un ultrasonido prostático suprapúbico y antígeno prostático, únicamente por el costo de $1,200. Llamen en este momento, aparecen los teléfonos en pantalla, llámenos para que tengan ustedes acceso a este costo preferencial y que junto con nosotros empecemos esta campaña para luchar y combatir el cáncer de próstata. Iniciando con el tema, yo creo que hablar de la lucha contra el cáncer de próstata ha cambiado mucho, doctor García, en los últimos 10, 5 años, a lo mejor, por la tecnología médica y por todos los avances que hay, ¿no? Sí, ha habido mucha evolución en el, tanto en la manera de diagnosticarlo como en la manera de tratarlo. Exacto. Y esta evolución va de la mano también con lo que estábamos hablando, doctor Carlos, de cómo la imagenología ahora juega un papel muy importante desde desde buscar el origen, en este caso a través de la detección temprana, ¿no? Claro, contando con la iniciativa del paciente y el apoyo de los médicos que nos remiten, tenemos las posibilidades de detectar el padecimiento en estadios tempranos. Hay opciones que involucran el ultrasonido, ya sea prostático o transrectal o suprapúbico, según sea la indicación, estudios en sangre o inclusive cuando la enfermedad ya se detecta, estudios de expansión. Ok, sí, que eso también es muy, muy importante y que vamos a hablar también de esto más adelante. Me gustaría, doctor García, doctor Vicente, si podríamos explicar qué es la próstata, para qué sirve, en dónde está ubicada, y bueno, simplemente se oye mucho de la próstata, pero la mayoría no sabemos ni dónde está probablemente. Sí, claro, mira, la próstata es una glándula, es un órgano sexual, que se encuentra por abajo de la vejiga, y su objetivo es producir un líquido que acompaña al espermatozoide para poder darle nutrientes. O sea, es parte del semen, sí, digamos. Cambiar el pH en la vagina en la mujer para que el espermatozoide pueda llegar a hacer una,
una buena fecundación. Ok, es digamos el vehículo para los espermatozoides. Sí, produce un líquido y claro, ese líquido es el que mantiene con nutrientes y cambia el pH, en la vagina, claro, para que tenga un buen ambiente el espermatozoide y pueda llegar a poder fecundar un óvulo. Ok, por supuesto. Entonces, veíamos que el hecho de que esté detrás de la vejiga es una parte que, o debajo de la vejiga más bien, es una parte que va a dar... Ah, bueno, estamos viendo ya el video donde viene la ubicación. Si quieres explicarlo, doctor Vicente, ¿dónde se encuentra? Sí, mira, yo a mis pacientes siempre les trato de hacer una pequeña explicación. Que se imaginen que la próstata es como una pequeña naranja. Ok. Tiene cáscara, uh-huh, y tiene gajos, como las naranjas. Ok. Lo que crece con la edad y no deja orinar son los gajos. Uh-huh. Pero el cáncer de la próstata viene de la cáscara. Ok, ¿sí? Exactamente. Entonces son enfermedades diferentes y obviamente se manejan de manera diferente. Claro, ok. Sí, y aquí estamos viendo tal cual la ubicación de lo que es la próstata y de alguna forma la parte cercana que está con lo que es el recto, con lo que es el colon. Algo muy importante, decía yo antes, de la vejiga, y ahí se nota también cómo es una forma en la que en ocasiones también se puede confundir, pero al mismo tiempo es una buena alerta cuando empieza a haber problemas de micción, problemas urinarios, ¿no? Sí, claro. Como te decía, son patologías diferentes. Sí, claro. Normalmente el cáncer no da síntomas. Exacto. Más que cuando es muy, muy avanzado. Los síntomas iniciales que tiene la mayoría de los hombres, pues son síntomas y trastornos a la micción secundarios al crecimiento que hay de la glándula prostática. Uh-huh. Esto lo haces ir a consulta, empiezas a hacer las revisiones, haces el screening para en busca de detección oportuna de cáncer de próstata y bueno, un buen porcentaje de estos pacientes pues van a tener cáncer. Claro, ok. Sí, eso es lo malo, ¿no? Y bueno, doctor Carlos, aquí la imaginología, ¿cómo ha participado y cómo va ya de la mano en el diagnóstico oportuno de trastornos, en este caso, o disfunciones de la próstata? Sí, bueno, partiendo de las relaciones anatómicas que ya mencionó el doctor Vicente, sí. Nosotros tomamos como base o como apoyo el hecho de que la vejiga sea una estructura anterior y superior a la próstata. Por lo tanto, llenando la vejiga con orina, con contenido urinario, logramos hacer una ventana que al ultrasonido le favorezca y ese haz ultrasónico llegue a la próstata y podamos tener una mejor imagen, okay, una cuantificación en el tamaño y caracterización, al menos un poco parcial, de la glándula prostática y con esto tomar como base para un probable estudio posterior. El hecho también que se encuentre en las inmediaciones del recto, se da el otro abordaje, el abordaje transrectal. Uh-huh. De esta manera, al estar en contigüidad total a la glándula, tenemos una resolución de la misma mucho mejor. Se puede cuantificar el tamaño e inclusive caracterizar algunas lesiones focales. Ok, no, pues bastante, bastante completo la imagen que se puede tener sin abrir al paciente. Exactamente. Que eso es lo más interesante, ¿no? Bien, antes de entrar a lo que es el cáncer de próstata, doctores, a mí me gustaría que inclusive abordáramos un punto importante y el hecho de que se pueda tener como esa parte, digamos, de alerta, es que en ocasiones se piensa lo más catastrófico, que por supuesto es cáncer, que de eso hablaremos enseguida. Pero qué importante es en este sentido que también otro tipo de trastornos sean probablemente quienes nos puedan llevar al cáncer. Voy a esto. En el caso de una prostatitis, por ejemplo, o una disfunción sexual, que puede ser generada ya con esta situación, ¿cómo podría una persona darse cuenta que ya trae problemas de próstata, doctor? Bueno, pues hablando de trastornos a la micción, la mayoría de los pacientes inician notando que el chorro de la orina se va haciendo más delgado. Uh-huh. Posteriormente pueden notar que orinan en pausas, pueden notar que después de orinar se quedan con la sensación de que no han terminado de orinar, pueden tener una frecuencia urinaria y en la noche pueden levantarse en varias ocasiones para ir a orinar. En algunas ocasiones pueden tener ardor y en otras pueden tener incluso sangrado por la orina. Okay. Eso es en relación a los síntomas más comunes de crecimiento prostático. En relación a los trastornos de erección, sí hay una cierta relación entre el crecimiento prostático
y el cáncer de próstata, pero se relaciona todavía más con otro tipo de padecimientos que afecten lo que vienen siendo problemas de tipo arterial, como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, y otras enfermedades neurológicas que van a afectar los nervios. Es más común que detectemos problemas de disfunción sexual por esas enfermedades que en sí directamente por un problema de próstata. De próstata, claro. Pero digamos, aquí también algo interesante es que como con la edad va habiendo una atrofia, y esta parte creo que también sería importante que nuestro teleauditorio tenga en mente que puede ser anticipadamente otra situación, otro padecimiento. Pero sin embargo, lo más importante es checarse e ir a tiempo con el médico. Entonces, bueno, recuerden que tenemos esta promoción especial, ultrasonido prostático suprapúbico y antígeno prostático, que vamos ahorita enseguida a explicar qué es, pero llame ahorita porque solamente tendrá un costo de $1,200. Está, la verdad, muy accesible. Vamos al corte y ya empiecen a llamar, y en este momento, después del corte, vamos a hablar ahora sí, ya específicamente lo que es este cáncer, ¿no? Entonces, continuamos. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir.